Bueno, Mi estamos corazón está grabando. así, pum, 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 pum. El mío también parece un tambor africano. Okay. Oiga, hoy es viernes 8 de marzo del año 2024. Edad. Edad, oh my God. Edad, my God. Esa es una edad infinita. 61. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad? Yo soy de Acapulco. ¿Y estás en este momento en Acapulco? No, ahorita no, estoy en Puebla. No, ahorita no estoy en Puebla tampoco, estoy en Tucson. Arizona. Sí, en Tucson, Arizona. Y soy de Acapulco. O sea, que Sí. ha visto los clavadistas. Sí. Y el huracán. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy jubilada. Yo era profesora de jardín de niños y ahora estoy jubilada. ¿Cómo llama tu papá? Ricardo Gómez. Vive. No, ya está muerto. Tu mamá. María de Jesús y ya está muerta también. María. ¿Tú vives con quién? Ahora vivo con mi novio. Nombre sin apellido. John. ¿Cuánto llevas con John más o menos? 3 años. ¿Y hoy qué estás dispuesta a encontrar, a lograr? Ay, tengo una lista enorme. Pues si tienes la lista, sáquela. Sí. Okay, Baja vamos un a poquito más comenzar. la cámara porque como te acomodaste, ya eso. Ya se desfoqué. O baja más la cámara. No puedo, está fija. Ah, bueno. Mejor me muevo yo. Vale. Okay. Listo la lista. Primer punto. Okay, yo llevo 16 años desde que me divorcié de mi primer esposo, de mi único esposo. Llevo 16 años paralizada prácticamente. ¿Cómo No se llama él sin trabajo. apellido? Él se llama Rogelio. Yo estoy paralizada. Sí, no trabajo, no estudio, no hago nada porque todo me autosaboteo, todo me sale mal. Es un autosabotaje terrible. ¿Tienes hijos? Sí, tengo tres. Entonces todo no le sale mal, porque imagino que le salieron bien hechos o no. Sí, pero ellos nacieron antes de que me autosaboteara. Ah, bueno, ahí sí me ganó. Okay. Okay. Llevo una. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ajá, quiero sanar ese autosabotaje porque yo pienso que fue porque mi exesposo, cuando nos divorciamos, él me sembró la culpa y la vergüenza ante mis hijos. Los puso en mi contra a los tres. Los tres terminaron odiándome porque él se hizo la víctima. Pobrecito. Entonces, desde ahí todo se me vino para abajo. Y todo me sale mal. Quiero sanar esa culpa, esa vergüenza. Y también quiero saber si viene desde la infancia o desde una vida pasada, esa culpa y vergüenza. ¿Qué más? También quiero saber
Sí, mi ex esposo, Rogelio, tuvimos una vida pasada juntos y si yo tenía algún karma con él, alguna deuda con él, que él se cobró tan feo en esta. Listo. Porque cuando yo lo conocí a él, yo tenía 16 años, él tenía como 22. Yo lo vi en la calle así, yo iba con una amiga mía y lo vi y le dije a mi amiga así sin ninguna razón, nada más le dije, pobre de la que se case con ese. Pero así sin ninguna razón, no lo conocía. Y después de 3 años fui a visitar a esa amiga con mi esposo para presentárselo. Y me dice ella, ese es el que, pobre de la que se case con él. Y me quedo, madre mía, vine a caer con él. Y realmente fue una mala vida con esa persona. Sí, mala vida. O sea que sus tres hijos, ¿qué? Ah, ¿no son de él también? Dos sí son de él. Ah, entonces Él no fue el todo fue único bueno. mala vida. No, no ¿Usted todo fue disfrutó mala. mucho esas noches haciendo esos tres hijos? Sí, en eso sí me Ah. ganó. Vamos empatados. Vamos empatados. También, bueno, eso ya cerrando con mi ex esposo. Ahora yo vivo en Estados Unidos con una nueva pareja y quiero pues adaptarme a la ciudad, pero no hablo inglés y yo quiero aprender inglés. En todo este tiempo no he tomado cursos. Y no se me pega ni una sola palabra. Ay, es que no. Mother. Nomás es que no sabe qué es mother. Father. Friend. Are you happy? Sí, le han pegado muchas. A mí no me diga mentiras. Como que tengo un bloqueo con el inglés. O no sé si es parte del autosabotaje, pero Sí. no aprendo. No aprendo inglés. También quiero que me lleves a una vida pasada donde yo hablaba inglés y que me pongas a hablar o a cantar en inglés para que mis oídos me escuchen ahora y me demuestren que sí se puede. Sí se puede. Oh, gracias. No, sí se puede lo que uno pueda, porque lo que no se puede, no se pueda. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar? También, normalmente hago ejercicios todos los días, pero de unos 3 meses para acá, no tengo ni así de ganas de No, hacer pero ejercicio. si yo voy a un lugar de carpinterías es o porque voy a reparar una silla que se me dañó o porque voy a comprar muebles nuevos. Si yo voy a una zona de talleres de mecánica es porque mi auto se dañó, se estropeó y lo voy a reparar. Sí. Si yo voy a un mall, a un centro comercial es porque pienso comprar algo, comerme un helado. Sí. ¿Para qué hace usted ejercicios? Por salud, para Ah, es que mantenerme está bien. enferma. No, Ah, para no, entonces mantenerme no. Pues ya le saludable. iba a decir, si el ejercicio es bueno para la salud, entonces que pongan a todos los enfermos en el hospital a hacer ejercicio, que es muy bueno para la salud. Sería bueno. Y nada más quiero que me reprograme, que me meta así un chip de tengo que hacer ejercicio No, todos no, los porque le días. voy a poner yo algo que yo nunca en mi vida he hecho y tengo muy buena salud. ¿Cómo voy a infundirle a usted lo que yo no me infundí a mí? No, pero sí pónmelo aquí en un chip. No, no. Y es que tiene mucho tiempo para gastar, que va a gastar. Sí. Sí, tiene mucho tiempo. Sí, me gusta el ejercicio, pero últimamente estoy así. Ah, entonces, qué pillada le pegué. Me gusta el ejercicio, pero últimamente como que no me está gustando. Hace como 3 meses que ya no lo hago. Ah, porque no le gusta. Porque si le hubiera gustado, usted lo hubiera hecho como fuera. Cambió de Okay, me parecer. ganaste otra vez. Un segundo. Desconecté. Ya está. Listo, seguimos. ¿Qué Seguimos. más vas a cambiar hoy?
voy a cambiar. Ah, quiero hablar con mi ex amiga, María Murió. Dulce. ¿Cómo llama? No, ella está viva. Ah, entonces llámela. Usted no sabe el número de WhatsApp. Búsquelo en Google. No, No. usted me las pone muy difíciles a mí, ¿eh? Es que ella, con sus dos amigos, que son brujos, ellos me hicieron brujería. Ay, en serio, eso no se supone que era algo secreto, porque lo hicieron público. No, sí, yo, porque fueron a tirarme huevos a mi casa y Ah, o ahí sea fue que si a donde uno le me tiró di bueno en cuenta. la casa es porque su amiga con dos amigos le hizo brujería. Sí, de verdad. Y yo No, de quiero verdad hablar con no, de ella. mentiras. Simplemente pasaba alguien con huevos y se le cayeron dos huevos. Y quiero No, preguntarle. no, espere que vamos a hablarlo de la brujería todavía. Yo no tengo afán. Okay. ¿Y qué pasa con los huevos? Pues iban programados para hacer daño. ¿Y usted por qué sabe? Es que usted sabe mucho de programación de huevos. No, porque otra bruja me lo dijo. Ah, y se lo probó. Porque es que las brujas pueden decir lo que quieran. Pero si no lo prueban, no vale nada. ¿Lo probó? No, Antes. pero yo quiero saber eso, si me hizo brujería y si me lo hizo, que me lo quite. Ah, no, pues yo se lo quito si lo hizo. Yo lo que no creo es que le haya hecho. Porque si yo creyera que ella tiene tanto poder. Yo me pregunto por qué no se ha ganado la lotería, más bien en vez de estar por ahí tirando huevos a la calle, haciendo Sí, huevonadas en la calle. eso debería de hacer Sí, mejor, ¿no? claro, señal de que no tiene poder. Sí, pero Pero, sí se puede si hablar se. con ella. Sí, con la amiga si sí hablamos. Hablar con mi amiga. Sí, Nombre María sin apellido. Dulce. ¿Cómo llama? María Dulce. Listo. Sí, para preguntarle y que me lo quite. No, pues se lo quite, que le va a quitar una cosa que no le puso. Okay. María Dulce. También tengo un dolor aquí en mi muñeca y no he tenido ningún accidente ni nada. Solo me duele mucho y a veces me truena, pero quiero saber qué es y sanarlo. Si truena es porque va a llover. Eso decía mi abuela, está tronando, de seguro va a llover. Espere un momentico, cuadremos eso. O Okay. sea, que le está doliendo la muñeca. Ahorita no. Pero Ah. cuando tomo algo o abro una puerta al girar, me duele mucho. Ah, pero entonces es al girar, al abrir una puerta, ese huesito ya tiene problemitas. ¿Será? Claro, usted misma me está diciendo. Normalmente no me duele, solamente cuando cargo algo pesado o cuando le doy vueltas para abrir una puerta. Ajá. O escribir, para escribir también me duele. Ese huesito ahí tiene un problemita. Va a tener que aprender a escribir con la izquierda. Okay, mejor sanamos esto. No, Jesús decía, que lo que escriba tu derecha lo escriba también tu izquierda. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más? También quiero hablar con mi ser interior. ¿Y por qué no cierra los Con ojos y mi. habla con él? ¿A qué venita a mí? Porque no puedo escucharlo y a ti sí te No es que no lo escucho. va a escuchar por los oídos. ¿Acaso tiene boca? ¿Acaso se expresa con vibraciones de aire a razón de 340 metros por segundo? No, no, eso es No. en la mente. Es un proceso introspectivo, una meditación. Okay. Quiero que le preguntes a él en mi nombre. Sí. Sí, todo este tiempo de paralización que tuve por 16 años era parte del plan espiritual o yo caí en un agujero negro. Hasta los agujeros negros son parte del plan de Dios. Pero Todo cuanto a la naturaleza es parte del plan cósmico. bueno, quiero saber si fue un error mío. O ya estaba en el plan. Okay. Listo. También quiero que me diga cómo puedo comunicarme con él directamente.
¿Qué necesita preguntarle? Quiero preguntarle si él puede, bueno, sí, claro que sí puede, desbloquear y alinear mis chakras. Y es que están torcidos. ¿Usted dónde saca tanta cosa? Usted está mirando mucho internet. Imagínese, 16 años inactiva. un maestro bien ocupado en cosas importantes. Usted le dice, endereceme estos chakritas que los tengo como torcidos. Y él bien ocupado en otras cosas. No, no. Y a usted ya le faltan, ¿cuánto le falta? Hagamos las cuentas. 29 años para irse. Ya Tan dentro poquito. de 29, ¿qué le importa a ese hombre del cementerio saber si los chakritas estaban un poquitico desviaditos? O si estaban Si bloqueados. él va a quemar todo eso en un horno microondas. También quiero que le pregunte, bueno, que le diga a mi ser interior, que comencé a tener problemas de visión. Ahí apenas dice comencé. Si yo le Sí. mostrara todas las gafas que he tenido que utilizar a lo largo de mi vida. Mire, mire, aquí le estoy mostrando algunas. Mire la cantidad de trapos que tengo para limpiar las gafas, mire. Los tengo por cantidad. Y gafas, las que tengo puestas, estas, más otras que hay aquí. Vea, aquí tengo más. Wow. No, es que eso es ¿Y normal. por qué no le pides a tu ser interior que te sane la visión? No, no. Yo entiendo y acepto que este organismo tiene un desgaste natural. Yo entiendo que mi ojo derecho tiene 36 años, mi ojo izquierdo también tiene 36. O sea que entre los dos tienen, imagínense, 150 y pico de años tiene entre los dos ojos. Antes han salido muy buenos. Y además en Ciudad de México y en Tucson, Arizona, venden unas lupas de muy buen aumento. Sí. No, ¿cómo le parece? Dice que pidiendo que ese cuerpo que ya tiene 61 años el ojo izquierdo, 61 el ojo derecho, 122 entre los dos ojos, que se los ponga como los ojos de mi nieto. No sé, es imposible. Pero que lo intente. A no intentar es lo mismo que no hacer. Mi abuelo decía, intenté ir al cine, no fui, intenté subirme al árbol, no me subí, intenté comer una tortica al pastor, una tortilla al pastor y no me la comí. Intentar. Bueno, tú planteáselo a él, a ver qué dice, si puede resolver mi problema de visión. Listo, preguntemos eso. Sí, a ver si es su voluntad. Y también, ya por último, quiero que me muestres 5 años después, que me lleves al futuro y quiero ver 5 años después cómo es mi vida, si ya resolví este asunto o sigo igual. Listo. Y terminó la lista. Listo. ¿Quién se ha muerto Ok. que te haya querido? Ay, solo mi mamá. Listo. Entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo. Sí. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, Sí. comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Si eras niña o grande, triste o miedo, tu mamá o tu mamá. 1. Dos, recuérdalo, siéntelo. Si era de día o era de noche. Tres, si estabas triste o con Rogelio.
¿Qué estaba sucediendo? 4. Si era de día o de noche. ¿Por qué estás triste? No, no estoy triste. Estoy en una hamaca con mi mamá. Y estoy muy feliz. Porque acabo de llegar de la escuela. Es en el día. Fue mi primer día de clases. ¿Y estás contenta en tu primer día de clases? Sí, estoy de vuelta en la casa y mi mamá me pidió mis libros nuevos y se acostó en la hamaca conmigo y me empezó a leer las primeras hojas de mi libro. Y estoy feliz Pues siente de esa estar ahí junto felicidad. a ella. Siente esa Sí, estoy bien felicidad por contenta. todos los poros de tu cuerpo. Y ahora que estás allí Sí. con tu mamá, yo quiero platicar un momento con ella. Permítele que se Sí. exprese a través de tu mente. Sí. María, te saludo. Y te hago dos Sí. preguntas que acostumbro. ¿Tu niña es fea o es linda? Ay, es bien linda, mi hijita. Pues dígaselo. Sí. ¿Y es inteligente o es tonta? No, es inteligente. Pues dígaselo también. Sí. Ay, mi niña. Dígale La todo lo que quiero le quiera tanto. decir. La quiero tanto, Pues sí. muéstreselo con abrazos. ¿Cuántos Sí, es mi abrazos le niña. quiere dar? Ay, uno, pero muy largo. Dele pues uno bien largo. Ay. Como una semana sin carne. Ay, mi niña. Es tan chula. Eso sí es cierto, ¿para qué le digo que no, María? Si usted la hizo así. Sí. Tú conoces a tu hija, la engendraste, la viste nacer. ¿Qué consejo le das hoy? Que siga adelante. Grábale eso en la mente y en el corazón. Sigue adelante. Sí. Te hago Su una matrimonio pregunta. fue, sí, su matrimonio fue una mala experiencia, pero ella tiene que seguir. María, dame los detalles. ¿Qué fue lo que pasó entre tu hija y tu yerno? Él aparentaba ser un buen muchacho, pero no lo era, no lo es. Él me hizo sufrir mucho a mi hija. ¿Y en qué sentido tomaba licor tu yerno? No, la desvalorizaba mucho. La humillaba mucho. Ah, eso sí no está bien. Entonces necesitamos reparar ese daño emocional que esas humillaciones y desvalorizaciones causaron en tu hija. ¿Con cuántos abrazos reparadores crees que le arreglas eso a tu hija? Con uno, pero bien apretado y largo. Dele pues uno que le saque el aire bien apretado y largo. Ah. ¿Tu hija tiene llanto, tristeza reprimida en ese corazón? Sí, tiene mucho miedo. No, entonces que saque eso de una vez, que llore todo eso, María.
que ese corazón quede libre, que quede limpio. Ayúdale a tu Sí. hija a barrer todo ese llanto, toda esa tristeza que tiene guardada. Sí. Que la llore de una vez. Lo que sea de llorar mañana, que se llore hoy. Que saque ese taco, que se desahogue. Sí. Si quiere gritar, que grite, que haga de cuenta que estamos en el 15 de septiembre. Sí. Le estoy ayudando a sacar todo. Es lo mejor, es que ya llevaba mucho tiempo con eso en el corazón, María. No, pégale una limpieza bien buena. Que ese corazón quede reluciente, sin basura. Ella tiene mucha culpa. Si tiene culpa, fue porque lo hizo adrede, intencional, con malevosía y alevosía. Y yo pienso que eso no fue el caso. Yo pienso que lo que haya sucedido, tu hija no lo hizo intencional como para sentir culpa. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió, María? Es que ella se siente culpable porque lo vio sufrir mucho, pero él solo fingió que le dolió O mucho. aunque haya sido real. ¿Por qué no Y pudo haber sido real, María? Si perdió una buena mujer. Pues perdió tampoco porque él es el abuelito ya de los futuros nietos de tu hija. O sea que ya ella sigue conectada con él. Y ya no hay desconexión. Porque ya es el papá de tus nietos y es el abuelito de tus bisnietos. Pero sí. que hubo dolor para los dos, sí, para los dos hubo dolor. Porque él le tocó separarse de una mujer buena, que amó en cierto momento, y a ella también. O sea que eso fue de parte y parte. Pero que Sí. por lo menos tu hija hoy llore lo que le corresponde a ella llorar. Que no lo guarde más. Sí. Ayúdala a llorar. Ábrele, pero es que llora feo. ¿Y quién dijo que uno tenía que llorar bonito? No, que llore. Que se desahogue. Está sacando toda esa energía que traía aprisionada en el pecho. Eso, que la suelte como quien suelta y abre una caja de resortes y esos resortes brincan para todas partes. Que abre ese corazón y esas tristezas brinquen. Oh, sí. También ella le quedó vergüenza con sus hijos. ¿Y por qué se tiene que Siente avergonzar vergüenza. tu hija de tus nietos? No, siente ella vergüenza ante sus hijos. ¿Y en qué consiste esa vergüenza? ¿Por qué tiene que avergonzar? Porque ella siente que falló como mamá al salirse, al romper la familia, al salirse de ahí. Yo quiero entender. Ella fue la que se fue para otra parte y abandonó los hijos. No. Entonces no. Los hijos se quedaron con ella, Entonces no. pero el papá les dijo que ella fue la que abandonó a la familia Ya. por egoísta, porque ella quería ser libre. Vea, Rogelio es libre de decir lo que quiera decir. Él sentía dolor y esa fue la forma como él exteriorizó ese dolor. Sí. Tus nietos son libres de escuchar lo que quieran escuchar. Un ejemplo dice más que mil palabras. Tu hija les ha dado ejemplo. Que ellos tomen lo uno o tomen lo otro. Pero todos salieron perdiendo, todos. Sí, todos. Pero es importante que tu hija hoy llore lo que a ella le corresponde. Ah.
que no guarde más eso. Y que entienda que ella es la abuelita de los futuros nietos y Rogelio es el futuro viejito abuelito de los futuros nietos. O sea, que el par de viejitos ya siguen de alguna manera unidos y relacionados. Sí, Ya eso no lo cambia nadie. Tu hija sigue vinculada con tu yerno. Y todos dos sufrieron. Y tus nietos también. Sí, todos. Pero hasta Jesús lloró. Lloran los guaduales. Llora el sauce llorón. Lloran los cocodrilos. Llora el viento al pasar por el follaje de los árboles. Que saque todo eso. Que no lo guarde más tiempo. Que quede liviana. Sí, está sacando, está sacando. Eso, que lo saque todo, aunque sea despacio, no importa. Había mucho que sacar. No, pues un basurero, vea eso cómo sale. Ahora hay que llenar ese vacío, María, con algo bonito, algo feliz. Puede ser la playa de Acapulco. María bonita, María del alma. ¿Recuerdas aquellas tardes? Entonces coloca esos momentos bonitos. Recuerda esas tardes, María bonita, María del alma. Recuérdate Sí, de Acapulco. la playa. Sí, el atardecer es Coloca todo eso hermoso. en tu corazón y en tu mente. Sí, las huellas de mis pies en la arena mojada. Muy bien. Wow. Siente cómo todo tu ser se empodera, se revitaliza, volviendo al Acapulco del alma. Sí. Recuerda aquellas tardes de Acapulco, María bonita, María del alma. Ya estoy aquí. Quédate ahí Estoy hasta que aquí. todo tu ser esté lleno de energía, de alegría. Y ahora con toda esa energía que tienes allí en Acapulco, perdonemos al viejito. ¿Tú sabes quién es el viejito? Rogelio, perdonemos al viejito. Okay. Al fin y al cabo es el abuelito de tus futuros nietos. Sí. Y ahora que estás allí disfrutando esa playa, el atardecer, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Sí. ¿Qué está sucediendo? Tengo mucho miedo. ¿Qué crees que puede suceder? ¿Qué tienes miedo?
Mucho miedo. Sí. Porque en la Edad Media, cuando una persona tenía miedo, hacían una fogata en la manga, invitaban a todos los vecinos y la quemaban viva. En la Sagrada y Divina Inquisición, cuando alguien tenía miedo, esos curas lo torturaban santamente para darle gusto a Jehová. Le echaban aceite caliente por los oídos para que no escuchara las voces de Satanás. Lo hacían sentar en una silla con clavos. Luego lo amarraban a unas palancas y lo estiraban para romperle los huesos y quedara más grande. Pero usted no está en la Santa Inquisición. En la época de Cuba, la revolución castrista, cuando alguien tenía miedo, lo colocaban frente a un paredón, el pelotón disparaba y la persona quedaba llena de huequitos como un colador. Pero usted no está allá. En el viejo oeste norteamericano, en la época de los indios Sioux, Cherokees, Navajos, Pieles Rojas, Apaches, si alguien tenía miedo, lo amarraban a la cola de un caballo salvaje y mientras lo hacían correr por la pradera polvorienta arrastrándolo, le disparaban flechas para practicar puntería al arco. Pero usted no está allá. Los indios a veces peleaban con los vaqueros, con los cowboys. Y cuando alguien tenía miedo, los cowboys buscaban un árbol alto y con una soga lo ahorcaban. ¿Qué puede suceder? ¿A qué tienes miedo? Mamá se fue. Eso, muy bueno, llora, libera todo. María, explícame por qué está llorando la niña. Porque la dejamos sola en la casa. ¿Por cuánto tiempo? Muchas horas, como 4 o 5 horas. Pues eso no es mucho. Y le explicaste a la niña para dónde ibas y que tú regresabas. Todos nos fuimos de paseo y a ella la Ah, dejamos. no, 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 un momentico. ¿Cómo todos nos fuimos de paseo y allá la dejamos? No, ahí sí obró mal. Ahí sí no estoy de Sí, acuerdo. yo no podía defender a mi hija. ¿Cómo que defender? Es que ¿quién la estaba atacando? ¿Por qué no podía llevar a la niña al paseo? Esposo, su papá, él la bajó de la camioneta y No, la no puedo dejó creer eso. No lo creo. y dijo que ella se quedaba. No, ¿y por qué? Porque ella no traía calzoncito. ¿Y usted por qué no se bajó? Le buscó unos calzoncitos a la niña.
tenía miedo. Yo no podía contradecirlo a él. ¿Qué podía suceder si contradecías a Ricardo? No podía contradecirlo a él. ¿Por qué no? Si él es un esqueleto metido en un costal de piel. Tiene tripas por dentro, caca en el colon. Él ya había decidido que ella se quedaba y ella Él, se entonces quedaba. se quedaba usted también. No, Váyanse yo no podía. ustedes, yo me quedo con la niña. No, no podía. ¿Quién Era dijo que no, ma contradecirlo a él. María? ¿Quién dijo que no? ¿Qué te Yo le pod tenía mucho ¿Qué miedo, te yo podría suceder? le tenía miedo, mucho ¿Y miedo. entonces qué fue lo que te enamoró de él? ¿Por qué te casaste con él? Me casaron. ¿Quién te casó? Su mamá y mi papá. O sea que ustedes viven ¿en dónde? ¿En Oriente, en la India, en Nepal? ¿Cómo así que a estas alturas en México a uno lo casan? Sí, ¿Y es que en qué pueblo vivías? en Petatlán. Ay, ¿allá se acostumbra a eso, María? No, pero mi papá quiso darme. Me preguntó si yo quería casarme y yo le dije, como usted quiera. Que usted le soltó a él el control. Y él me dio. Y entonces en las noches, usted me entiende, ¿cómo hacías para sentir libido, atracción, deseo? ¿Cómo hacías? Yo nunca sentí eso, señor. ¿No supiste qué fue eso? No, entonces usted fue una mártir. Santa María 27, porque hay como 26 Santa Marías antes que usted en la iglesia. Sí. ¿Por qué te aguantaste todo eso, María? Porque yo no podía dejarlo, ya estaba casada. Ya estaba obligada, casada, que es distinto a casada por voluntad propia. A usted la casaron, usted no se casó. Yo no podía regresar a mi pueblo. ¿Qué iban a decir de mí? ¿Con qué cara le iba a decir a mi papá? Ya me vine. Costumbres de pueblo, María, ¿qué hacemos? Entonces perdonamos a la gente del pueblo. Sí. Perdonemos a la gente del pueblo. Sí. ¿A quién más quieres perdonar de una vez? Quiero que mi niña me Ah, perdone no, eso por sí. haberle Eso sí. No sé por cuántos haberle abrazos le fallado. vamos a dar, pero la niña se los ganó. La niña se sintió muy mal, abandonada, rechazada, repudiada. No, eso no vale un solo abrazo, necesitamos más. Sí. Y humillada ante todos los demás. Perfecto. ¿Cuántos abrazos ofreces para sanar eso? Oh, solo quiero tenerla en mis Bueno, brazos hasta que se calme. pero apenas la tenga en los brazos la va a abrazar. ¿Cuántos abrazos le va a dar? Dos. No, dos es muy poquito. Dele siquiera 10. Okay, Bueno, me entonces voy yo tomo a dar café mientras usted la carga en sus brazos y la mima, la apapacha, le da 10 abrazos. sí. Abrácela como abrazaba Maximiliano a Carlota. Perdóname, mi niña. Perdóname. ¿Alguna vez le acariciaste la cabecita, el cabello? Sí. Bueno, vuelva a acariciar también. Sí. Y te tengo otra tarea, quitarle a tu niña el bloqueo que ella tenía para el inglés. Yo sé que usted no habla inglés en la vida material, pero usted está en la luz y usted puede pedir permiso a la luz
para retirar el bloqueo a la niña. Para que la daughter speak English very well today and rest of the life. Ese bloqueo lo tiene la niña desde que era pequeña. Pues mejor que ya sabes de dónde viene y se lo quitas. Sí, Entonces porque quita. todos sus hermanitos la avergonzaron. Ah, no, entonces quítaselo. Ready? Muy bien. Estoy mirando qué más quería hoy tu hija para que tú le ayudes. Ella tenía un ligero dolor en la muñeca y como esas dos muñecas, usted fue la que las hizo, célula por célula, usted sabe cómo quitarle ese dolorcito a su hija. Sí. Y de una vez le examina las dos muñecas. Y le aplique el bálsamo mágico sanador. La embalsama bien, que queden más embalsamadas que muñecas de faraón egipcio. Tu hija quiere que le hagas un examen a los ojos. Ojos que usted también le hizo. Si le puedes corregir algo, corrígeselo. Si hay que limpiar algo, límpialo. Si hay que aplicar bálsamo mágico, oftalmológico, aplícale bálsamo. Si es posible que quede viendo mejor que un águila. Es que ella tiene miedo. Pues quítele el miedo y listo, solucionado. Veo que el factor común en tu hija es miedo, miedo, miedo. Usted le quita los miedos y su hija queda nueva, bonita, inteligente y sin miedos. Esos miedos fue que tú se los heredaste de alguna manera, por ese miedo que le tenía a Ricardo. Sí. Ah, entonces quíteselos. Quíteselos. Completamente, y donde estaban los miedos, póngale valentía, optimismo, seguridad, confianza, sexy, romántica, sensual. Ya está. Muy bien. Tu hija quiere irse al futuro. Ella me dijo que 5 años. Si la quiere llevar más, llévala más. Para que ella desde allá vislumbre cómo va a ser su vida. Que observe en el espejo del tiempo. ¿Cómo va tu vida, María? De Jesús. Mari. Bien, estoy tranquila. Finalmente, casada. Entonces sientes esa tranquilidad por todos los poros de ese cuerpo. Sí. Estoy casada con John.
Entonces, bien sexy, bien romántica, bien sensual. María, tu hija Mari quiere saber si en alguna vida pasada estuvo con Rogelio. ¿Lo encontraste? Sí. Describe cómo eras allí. Estoy casando, estoy como en una pequeña ceremonia, pero estoy toda cubierta también de la cara. ¿Eres oriental? Algo así como musulmán. Muy bien. Toda cubierta. Y yo sé que en ese momento siento que es como esclavitud hacia el mar. ¿Qué consejo le das desde esa vida, desde esa dimensión, a Mari en la vida actual? Yo le advertí que no se fijara en él. Y ya que se fijó en él, entonces, ¿qué otro consejo le das? Que ya lo dejó, que siga. Listo, ya, sigue adelante. Entonces grábale eso en la mente y en el corazón, sigue adelante. Ahora María, ¿hay algo más que tu hija Mari deba hacer hoy? ¿O consideras que ya está lista para regresar y empezar esos últimos 29 años que le faltan? Checamos el cuerpo. Listo, chécale, verifícale, escaneale el cuerpo etérico, el cuerpo espiritual. Y observa si ese cuerpo espiritual está todo blanco. Sí. Muy bien. Entonces esta joven, bonita, inteligente, sexy, romántica, sensual, ya está lista para regresar y comenzar esos 29. Entonces te Sí. encargas tú de regresarla full happiness por todo el body. Yes o yes. Yes. Listo, entonces procede a wake up a esta woman beautiful, beautiful woman, happiness, intelligent.
Mexican. Hola. Hola, ya estoy aquí. Ya llegaste. Ya llegué. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo te sientes? No sé a dónde me fui a meter. Ay, lo pasé bien. Fue un buen paseo. En el futuro me vi bien, me vi feliz. Me vi plena. Más feliz que una lombriz. Sí, me vi bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las lombrices. Okay. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, el video te quedó en el chat de Skype. Ahí lo puedes Okay. ver, ahí lo puedes descargar. Okay. Entonces me despido. Muchísimas gracias, Chao. Aurelio. Hasta pronto. Gracias por todo. You're welcome. Bye. Bye bye. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto.